Siguen las ramificaciones en torno al tema de esta chica, Lizzie Griffin George, quien le hizo vehementes reclamaciones al presidente Luis Abinader en torno al racismo en República Dominicana, colorismo, homofobia, transfobia y todo ese tipo de cosas, ¿no? que se van amalgamando ahí en la... En las luchas, en los escenarios de disputa ideológica. Le metió el kit. Sí, le metió con todo de la verdad, de la comunidad. Entonces, yo quería hablar sobre el enfoque y por qué ella está errada. Y me suscribo a la opinión de un politólogo amigo que se llama Elvin Calcaño Ortiz. Creo que él hizo, para mí, la más lúcida de las observaciones. Y es que cuando ellos, los discriminados, esas minorías que han logrado sus derechos, que han logrado reivindicaciones y que hoy día tienen poder porque hay un lobby fuerte y que los ha cooptado desde el ala del Partido Demócrata. Eso es así. Tienen poder, tienen un gran poder. En los últimos años que lo han adquirido y están en el gobierno, pues bueno, tienen una visión, incluso desde ellos, imperial del problema. Una visión imperial, porque tú no puedes a otro país que tiene una realidad diferente, tú, y repito, imponerle tu visión de la problemática de racismo o discriminación que hay allá. En este caso, República Dominicana. En República Dominicana yo sí sé que hay niveles, y no pequeñitos, no aislados. Me parece que hay niveles de discriminación ostensibles, y aquí los hemos retratado. Pero hay una naturaleza de la relación del racismo y la discriminación que allá la tienen muy, muy diferente a nosotros, y tiene que ver que ellos segregan. Allá ellos segregan, hacen lo que se conoce como un apartheid. Y ese tipo de visión, que es muy ideológica, está consignado para Estados Unidos. En República Dominicana, como bien dice Elvin, es un tema más cultural. Aquí hay algo que lo tenemos, que está en nuestro día a día, pero lo aplicamos incluso entre nosotros negros y entre nosotros mulatos. ¿Entiendes? Esos niveles de discriminación o esos niveles de prejuicio, porque yo también lo manejo también con mucho como el tema del prejuicio, que no es bueno, pero no tiene la misma connotación. Aquí hay un tema más de que los negros tienen más movilidad social que los negros estadounidenses. Eso lo sabemos. Obligatoriamente deben tenerlo, porque si no, no se mueve el país. Si no, no se mueve el país, por supuesto. Pero además, o sea, sí, somos mayoría. Lo que quiero decirte es que somos mayoría. Y allá tienen el enfoque de que se están aplicando de la misma forma los niveles de discriminación y de exclusión como lo hacen en Estados Unidos tradicionalmente. Entonces, esa chica, sin hacerlo adrede, porque yo sé que adrede no lo está haciendo, pero como está siendo adoctrinada, son adoctrinados en las universidades y ese tipo de cosas, tienen que aplicar ese tipo de exclusión y esa lógica en todas partes del mundo. Y eso es una manera de colonialismo y de conquista. Bien. Colonialismo que ellos combaten. Yo no sé, bueno, vamos a leer la noticia, cómo la redacta el medio que dirige Nuria Piera. Que para Aneudy Santos está un poco sesgada la noticia. Ajá. ¿Cómo? No sé, vamos a ver. ¿Cómo? Un estudiante de la Universidad de Columbia dejó al presidente Luis Abinader con la palabra en la boca, luego de que él se dispusiera a responderle su acusación a República Dominicana de supuesta discriminación a haitianos. No encuentro alguna intención marcada aquí. Ella lo dejó con la palabra en la boca. Esos fueron los hechos. Lo dejó con la palabra en la boca. Sí, le dio la espalda, se fue. Y... Yo no sé si ustedes se han fijado de que qué conveniente
le ha sido esto al presidente Luis Abinader? ¿Qué suerte ha tenido? Un presidente que va a la comunidad internacional a buscar apoyo con el conflicto con Haití. Y se ve atacado de esta forma, de esta estudiante, que nadie puede defenderla. Porque en la forma, no, nadie puede defender en la forma en que lo hizo. Y respetó, o sea, le faltó respeto a un presidente de otro país. Que no es lo mismo que ella le hubiese hablado así al presidente de los Estados Unidos, que es su presidente, al cual ella, pues, o votó o no votó, pero que mantiene ahí por sus impuestos. Y es de su casa, y los regaña, y tiene derecho a eso. ¿Me entiendes? Ahora, es un invitado que representa a todo un país. No puedes dirigirte de esa forma. Puedes decir lo que dijiste, pero no con la actitud que lo hizo y además dejarlo hablando solo. O sea, es un irrespeto total. Nadie puede defender eso. Y eso lo que hace es victimizar al presidente Luis Abinader. Qué conveniente. Qué conveniente. Las acusaciones de esta muchacha fueron muy exageradas. Vamos a decirlo. Sí. Exageradas. También muy conveniente para el presidente Luis Abinader. En el contexto en que Luis Abinader va a la comunidad internacional precisamente a buscar apoyo sobre el conflicto de Haití. Sí, lo apuntala. No sé apuntala, si me están entendiendo. Sí, te entiendo perfectamente. Eso lo apuntala muchísimo. En el perfil de esta muchacha dice que es filmmaker. Se cagó. ¿Y qué no, filmmaker del diablo es? No, Edwin, ¿no? Filmmaker. Filmmaker. Yo sigo la idea de Maracayo. Pareciera una intención de hacer eso mismo que ella hizo, hacerlo viral. Fue como una estrategia. Ella se presta como perfil para una estrategia comunicacional de ese sentido. Y también un filmmaker maneja los códigos de actuación. Ah, ya te entendí. ¿Me entiendes? Soy lento de mollera, pero llego. Y además, otra cosa que no me cuadra mucho es la pronta y efectiva respuesta de nuestro presidente Luis Abinader, que no se caracteriza por improvisar respuestas tan buenas como esa. No se caracteriza por eso. No está contundente. Dime otro país que dedique el 35%. Y que está hablando en otro idioma, que notamos muy bien que no es su fuerte el inglés. Pero lo tiró. Sí. Lo tiró. A mí esto, y lo dejo ahí, porque no quiero, pero me parece bastante extraño. Ahora, mira cómo tiene a Mario Herrera a nosotros hablando a favor del presidente, del irrespeto que sufrió en Estados Unidos con eso, de la mentira que dijo esa muchacha. A sus máximos oponentes lo tiene hablando a favor de él, señores. Del gobierno, del presidente, claro. Sí. Claro, el tipo no es respetuoso. Bien. Tú puedes, por ejemplo, tú puedes... No, pero te estoy diciendo en el sentido conspirativo que estoy hablando. No, claro, supón tú que haya sido, que realmente haya sido una conspiración y haya sido una estratagema, ¿no? Para posicionar la figura. Yo no me sorprendo de nada. Y él capitalizarlo políticamente en el país y mantener en la palestra el tema dominico-haitiano, que ha concitado todo el apoyo para el gobierno, ¿no? De la población dominicana. Si ese fuera el caso, eso nos quita que en el fondo, independientemente de eso, tiene que recibir el apoyo. Y si es una estrategia, pues la está haciendo muy bien. Porque independientemente de la forma de cómo pasó, al final, es una falta de respeto al país. Supongamos que trascienda, que aparezcan evidencias de que esa conspiración que Maracayo señala sea cierta. Entonces, muy mal por el presidente. Muy mal por los asesores, no. Muy mal, espérate, y sería algo inclusive reprochable, igual que lo de la chamaquita, porque sería en contra de los intereses dominicanos. Entonces la tesitura mía sería la misma, siempre en pro de la dominicanidad de mi país, porque yo te voy a decir algo, cabe la posibilidad de que sea eso, pero independientemente de que sea una posibilidad o no, lo que ha trascendido es el irrespeto que tuvo la figura presidencial de mi país por una muchacha que está exagerando acusaciones, infundando y desinformando, hablando mentiras en la comunidad internacional, ¿verdad? E inclusive ese video ha trascendido tanto que ella misma lo publicó en sus redes. Obviamente. Y ella puso un mensaje, I stand with Haiti, en franco apoyo, supuestamente, al pueblo haitiano que está siendo maltratado por el pueblo dominicano. Entonces, ahí se evidencia que ella
independientemente de que sea parte de una conspiración o no, ella es parte de un entramado para seguir atacando comunicacionalmente la comunidad internacional a la República Dominicana. Porque ella está capitalizando eso. Ese intento, esa falta de respeto al presidente, ese intento de humillarlo al presidente dominicano en un foro internacional, fue adrede. Esa provocación de ella, interrumpirlo, no dejarlo hablar y luego irse, dejarlo con la palabra en la boca, fue todo calculado y malintencionado para lograr eso que está haciendo. ¿Cuál es el momento? Hay que ver la lectura que tiene ese video en la comunidad internacional. Aquí ha sido altamente rechazado. Aquí los dominicanos hemos rechazado totalmente. Pero es lógico que aquí se rechace. Ahora, ¿cómo ha sido recibido fuera? ¿Me entiendes? Porque yo te voy a decir algo, y eso va en el sentido de lo que tú dijiste. Esa intervención de esa muchacha ahí, con ese dictadito que fue a leerlo, que ni siquiera tuvo la capacidad de decirlo mentalmente, y esa actitud grosera en contra del presidente, irrespetuoso y reverente, en contra del presidente dominicano, denota que hay un activismo, un lobismo internacional en contra de la República Dominicana. Y aquí yo tengo que hacer la crítica a mi país. No hay algo similar para defendernos. ¿Dónde está el lobismo? O sea, ¿tú crees que detrás de ella hay una organización que hay un con claro ese sí, objetivo? Claro que sí, pero ¿qué, pro haitiano en contra dominicana, pero con ese objetivo. Que no puede, bueno, pero sí. Debieron formular un mejor discurso a la muchacha. No, por eso dije en el capítulo anterior que ella no tuvo una imbecilidad. Ella no tuvo la capacidad, quizás la pregunta ella, era mala. Sí, ella aparentemente tenía todo eso grabado, lo tiró como una botella. Claro, botellado. Y después su reacción cagó la vaina. Eso se ve que se escribió y lo estudió y lo leyó y lo ensayó. Sí. Si eso parte del ingenio de una comunidad es un disparate. Que tiene ese propósito de hacernos daño, pues que... Deberían no, hay que, no, esa no, Maracayo, hay que ver cómo caló eso ya. Porque aquí, es aquí que estamos que ha caído mal. Porque estamos en Dominicana, estamos defendiendo nuestro país. Hay que ver cómo ha calado eso internacionalmente. Cómo se está viendo eso en las comunidades internacionales. Cómo cayó ese video y ese con el presidente ahí, esa muchacha haciendo eso. En Estados Unidos, en Canadá. Hay que ver cómo ha sido, cómo ha repercutido eso allá. Y yo insisto, se evidencia que hay un lobismo pro haitiano en contra de la República Dominicana en la comunidad internacional, está auspiciada y apoyada por intereses contrarios a la dominicana y obviamente por parte de políticos o de liderazgo que tienen que de Haití. Entonces yo aquí sí, lo que denoto es la falta de eso pro dominicana. ¿Dónde está la diplomacia dominicana internacional que esté rebatiendo eso internacionalmente? Yo no veo, nunca he visto un diplomático tomando unas posiciones, participando en un foro, grabando un video, haciendo comunicación internacional, haciendo lo mismo internacional, para desmentir esas falacias que se dicen del país. Lo vas a ver ahora. Ahora lo vas a ver. Vas a ver esa campaña, como la campaña del guardia que está hablando con un haitiano. Es un video que está viral en la frontera, diciéndole al guardia, al haitiano, nosotros somos hermanos, ¿qué? Usted sabe, los jefes allá arriba se van a poner de acuerdo, eso no. Pero ustedes, nosotros somos hermanos. Porque ya empezaron con la campaña. Sí, no, y yo se hizo viral un cortecito que subieron en el periódico, el Nuevo Diario, tú lo viste, de un guardia dominicano brindándole un poco de agua a un niño en la frontera. Ese otro, ¿verdad? Ese otro video. Ya, eso dándole está armado, agua ya. Y se ve como la mamá del niño se lo quitó, ¿no? No le dio nada. Y la gente diciéndole, pero déjala que le dé un chin de agua, que el niño tiene sed. El titular, madre del niño haitiano, impide que militar dominicano le brinde agua. Bueno, mira por dónde va la cosa. Vamos a analizar entonces la respuesta de Luis Abinader. ¿Qué le respondió a Luis Abinader y qué creen ustedes? No, mira, el presidente respondió, y como tú bien dices, sacó una respuesta de abajo de la manga muy buena. Cuando la cuestionó a ella, ella tuvo que quedarse callada, hizo un minuto de silencio, porque ella no encontró qué responder. Entonces lo único que hizo fue, atinó a hacer es a seguir siendo irrespetuosa y luego a irse y dejarlo con la palabra en la boca. Cuando el presidente le preguntó, dime qué país del mundo que supuestamente maltrata, discrimina, ¿verdad? Y tiene cierto nivel de odio con cierta nacionalidad extranjera, dispone el 35% de su presupuesto. Sí, él lo dijo, dime en qué país del mundo se dispone el 35% de su presupuesto a las parturientas de una nacionalidad extranjera. Dime cuál país. Y se quedó así esperando la respuesta de ella y ya quedó en el aire.
Y después ella dice, que Estados Unidos, dice, Luis le respondió, un inglés muy malo, por cierto. El presidente Luis Abinader le respondió, no creo que Estados Unidos disponga el 35% para nacionales extranjeros de las camas de hospitales a parturientas. Entonces, explícame, por favor, el 35% de las camas, sí, del presupuesto. El 35% del presupuesto dedicado a maternidad, a parturientas. Ah, ok. Él fue específico, lo dije. Ya. El 35% de su presupuesto en tema de labor de parto a parturientas, que lo destine para eso. Inclusive dije también que el dato completo del sistema de salud completa es de una inversión de un 16%. Solamente nacionales haitianos. Entonces el presidente le preguntó: dime qué país dispone del 35% a parturientas de nacionalidad extranjera. Bueno, parece que ahí ella no pudo responder. No, que no porque no estaba preparada. No, ella preguntó. Ella fue a leer una pregunta. Ella preguntó: Estados Unidos. Exacto. Y no fue que le respondió, ella le preguntó: ¿United States? Dijo, bueno, United States, como United que dice, puede States. Ser. Muy bien. El presidente dijo: no, creo que Estados Unidos. Pero vamos a ver, porque esa respuesta que dio Abinader. Sí. Ok. Bien. La opacó ahí a ella. Podemos decir, oh, qué buenas respuestas. Pero cuando tú analizas bien la respuesta, ajá, y lo que nos afecta a nosotros los dominicanos, no a la comunidad internacional, porque la comunidad internacional lo que va a decir, oye, si dedican un 35% a las haitianas que van a parir, entonces, oye, eso sí es un país solidario con los haitianos, de correcto, verdad, vamos a hacer un mea culpa. Hay que revisar eso. Eso es para la comunidad internacional. Ahora, para nosotros, ¿qué significa eso? Eso significa una ineficiencia del asunto migratorio. Correcto, totalmente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo está diciendo ahí? Bueno, dime un país que haga eso por sus inmigrantes. Como que nosotros hacemos eso aquí como una política. Como que tenemos una política, dedicamos por ley el 35, el 36 a todos los inmigrantes que ven aquí, legales o no, lo dedicamos porque somos solidarios. No, amigo, lo hacen por consecuencia de una negligencia que tienen ustedes en la frontera, por una corrupción que tienen ustedes en la frontera, y que no pueden hacer otra cosa que no dedicar el 35. Si como vamos a tener que dedicar el 80%. Porque en los hospitales, usted no puede poner un letrero y decir, ya atendimos a 10 haitianas para dentro, el cupo se acabó. O en algunos otros hospitales, no atendemos a inmigrantes. No pueden. Ningún país en democracia puede hacer eso. Sí, pero ningún país puede hacer eso. El filtro no es por nacionalidad, sino por estatus migratorio. Se supone que usted. A ilegales. Ok. Es el tema. A ilegales. No atendemos a ilegales aquí. Aquí tienen que presentar carnet de que están pagan sus impuestos, que son legales. Aquí en este hospital, en ningún otro hospital, atendemos ilegales. Para su muchacho en la calle. Eso ningún país lo puede hacer. Obviamente. Y si el presidente Abinader, el Estado Dominicano, tiene que dedicar todo ese porcentaje porque. Por ineficiencia de ellos. De migración. ¿Por qué? Porque migratoria es un fracaso. Prefieren hacer eso y seguir con la corrupción en la frontera. Seguir pasando haitiano aquí. Seguir jugándole el juego a los empresarios que traen los haitianos aquí para los intereses de esos empresarios. ¿Me entiendes? Que el presidente se expresó en un momento que supuestamente iba a enfrentar eso directamente desde del sector empresarial con el tema de la inmigración ilegal, que ese fue el predicamento en el que se encontró precisamente en un medio de comunicación dominicano con esta noche Maricela, y Maricela lo emplazó. Usted dijo que iba yo no dije eso. Bueno, meterlo preso no, pero no, meterle mano. No, él no habló, él no habló directamente del que iba a meter mano, pero dijo que ellos son, que una gran parte no, del iba, problema. Si, no, él habló que iba a él dijo, el presidente dijo que iba a tomar medidas con los empresarios. Él dijo todo. Él le dijo todo. Él no dijo literalmente lo iba a meter preso. No fue en campaña, señores. Yo lo vi, la declaración. Ajá. Y él dijo, desde un colegio católico, un centro ahí católico en la frontera, que inclusive le respondió a ese cura que le dijo, no, que tú vas a tener solidaridad y vas a permitir los corredores humanitarios. Él dijo, no, yo no lo voy a permitir. Exacto. Él dijo ahí mismo que hay que reconocer que gran parte del problema son los empresarios, los constructores que contratan mano de obra haitiana.
O sea, sí. Él dijo eso. No, él lo no. puso, él lo puso de relieve. Él no dijo ahí, vamos a combatir eso. Él no lo dijo. Vamos, ahí tengo que dárselo al presidente porque él no dijo eso. Pero sí me gustó porque nunca había visto siquiera un presidente hablar de ese problema. Yo nunca había visto un presidente decir esa vaina. Yo no dije, pues va a tener que, parece que los tipos van a tener que alinearse. Sí, no ha pasado nada. Está bien, van a tener que alinearse. No ha pasado nada. O sea, parece que yo no sé qué fue, que fue que cogió un pique, no sé. Había algo que quizá, no sé. No, yo, algo yo, que no le gustaba, no, algo que se resolvió debajo de la mesa. Yo no sé qué pasó, no, pero... Yo voy a buscar las declaraciones para que nosotros las pongamos aquí en espacio, porque lo que yo recuerdo que habló el presidente es que él puso sobre relieve el tema de la empresarial con relación a la migración haitiana. Y él dijo que en su gobierno de él tomaría medidas para eso. Y cuando él dice que tomaría medidas para eso, él no tiene que ser muy específico de decir cuáles son las medidas, pero ya deja de en el tapete, ¿verdad? Ya deja de puesto en el tapete de que en su gobierno iba a combatir la migración haitiana que viene a través de la empleomanía o a través del sector privado. Eso fue lo que él quiso dejar dicho y eso fue lo que él dijo durante... Como candidato, sí. Será como candidato. En oposición. Ah, bueno. Será como dice Maracayo. Como candidato, tú prometes cualquier cosa. Yo lo que nunca había visto a un presidente, decir que un gran problema de estos son los constructores dominicanos que sí, pero ahí, bueno, contratan mano de obra haitiana. Él alivianó el discurso ahí siendo presidente, porque lo que decía de oposición era no sé, que ese problema desde el gobierno había que combatirlo. Eso se infiere que si él fuera presidente, si él, cuando él fuera gobierno, verse en la situación de la migración masiva con la responsabilidad del sector privado, él iba a tomar medidas. Bien, lo que el dominicano debe entender es que estar celebrando esa respuesta del presidente Abinader es caer en su trampa, porque si nosotros estamos dedicando ese 35% del presupuesto de maternidad a los ilegales, es un pago que el Estado le hace, un beneficio que le hace directamente a los empresarios de la construcción, de la agricultura, de darle la facilidad de traer a todos esos hijos ilegales para que trabajen al precio que ellos le pagan, para que esos empresarios se vuelvan mucho más millonarios y nosotros le paguemos a sus empleados ilegales esos costos de salud, en detrimento de muchos dominicanos que necesitan eso, ¿no? Entonces, para que entiendan bien, somos nosotros los que le estamos pagando a esos empresarios para que mantengan a sus empleados ilegales con un sistema de salud gratuito. Cuando la solución está es, cierren el grifo de la frontera. ¿Por qué no lo cierran? Por el convenio, el matrimonio que hay entre el gobierno, que pasa por el Estado, y estos empresarios que se vuelven ricos con la mano de obra haitiana. Y es necesario... Porque dime tú. Es necesario ya, o sea, es imprescindible la mano de obra haitiana en República Dominicana. Porque tú no viste las declaraciones no hace mucho tiempo, creo que ha dado más de una vez una entrevista con Aneudis Santos, de Limber Cruz, el ministro de Agricultura. Sin los haitianos se cae la producción del agro en República Dominicana. No es que se caiga. Son necesarios. El problema es que... Pero ¿quién va a cultivar la tierra si los dominicanos no quieren? Yo puedo cultivarla. No, Maracayo, ahí tú estás siendo muy soft en tu analogía. ¿Por qué? No, pero tú no puedes... ¿Tú no estarías dispuesto ahí a trabajar la tierra? Claro que no. ¿Por qué? ¿Por el trabajo que significa eso o por el dinero que te van a pagar? Por el trabajo que significa eso. No, por el dinero. No, hermano, es que oye lo que pasa. Okay. Oye lo que pasa. Los pueblos, y ese es el gran problema que tienen los pueblos en desarrollo, por eso compran internacionalmente y por eso estuve que hacen esos programas de visado para servicio. Mírenme, el nivel ya de desarrollo económico que ha tenido el país y de formación dominicano en comparación con el pueblo haitiano, hace que el dominicano prefiera otro tipo de trabajo, que son menos forzosos y que son mejores remunerados. Tú tienes que entender que el tema de la agricultura se paga menos, no es porque eso es denigrante de trabajarlo. Lamentablemente, en los sistemas capitalistas y económicos de todo el mundo,
el trabajo, mientras más simple de hacer, más económico, más barato se paga. Se paga la tecnificación, se paga el profesionalismo, se paga la dificultad. Por eso tú ves que los buenos comentaristas cobran más que cualquier persona que esté comentando. ¿Me entiendes? Porque eso lo hace poca gente. Mientras más gente pueda hacer algo, eso es más barato. Eso es aquí, Mario Herrera. No, en todas partes del mundo. No, no en todas partes del mundo. Porque en toda parte del mundo. En Estados Unidos, la construcción, el trabajo de construcción es uno de los trabajos que dentro de los inmigrantes es lo que el inmigrante más busca porque más pagan. La construcción, mi hermano. Y la agricultura también. Okay. Lo pagan bien. Yo no estoy diciendo que no lo paguen mal en el país. ¿Y tú sabes por qué lo pagan bien? Pero pagan menos. ¿Quién cobra? Ajá, ok, yo te lo voy a poner más fácil. ¿Quién cobra? Pero te voy a hacer la pregunta. En Estados Unidos, Mario, claro. ¿Quién cobra más? ¿Un albañil, un obrero de una, que construye una obra o un abogado? Obviamente que el abogado, pero estamos hablando de la brecha. La brecha aquí es demasiada, extrema. Pero mi hermano, la brecha. Por eso dije, en un país, óyeme, en toda parte del mundo, un país muy desarrollo, en Estados Unidos, tú vas a Estados Unidos y vas a trabajar, ¿verdad? Y si tú puedes trabajar como fotógrafo o como obrero, ¿qué tú vas a preferir trabajar? Como fotógrafo, tú no vas a trabajar como obrero. Sí, pero es lo mimito. Hablo de la brecha, Mario. Aquí es demasiada. La brecha salarial, lo que está diciendo Maracayo. Pero mi hermano, pero que nada más en eso. Aquí hay brecha salarial, inclusive. Una secretaria aquí cobra lo mismo que Estados Unidos. Un abogado aquí cobra lo mismo que Estados Unidos. Tú dices de un desarrollo de la clase media, qué sé yo qué, que ya se puede dar lujo de rechazar ese tipo de trabajo por lo forzoso, no por el dinero que pagan. Pero aquí hay, o sea, tú sabes, en el campo, los hombres... Ajá. Que prefieren ser motoconchita o lo que sea, o vender vaina en la calle, que irse a trabajar la agricultura. Sí, porque pagan menos. No es porque ellos pero en Estados Unidos también es la misma vaina. No es la misma vaina. Yo conozco gente que ha cerrado su bodega y se ha ido para otro estado a sembrar hongo, por ejemplo, y gana mucho más que teniendo su bodega. Eso ha pasado. Pero mi hermano, en Estados Unidos, con esta crisis que tienen ellos también. Y aquí yo conozco empresarios que han cerrado su supermercado y se han ido por un campo a sembrar yuca. Y está yendo mejor. O sea, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Yo te estoy hablando de empresarios medianos y pequeños que se van a sembrar ellos. Porque ese empresario ahí no se va a sembrar yuca él. Se va a contratar a haitiano para que Mario, le siembre yuca. Los empresarios contratan a haitiano para pagarle... Para pagar una miseria. Una miseria. Sí, mi hermano, pero si tú quitas, pero yo creo que tú entiendas, que independientemente de eso, el trabajo, ese trabajo, no es que es menos remunerado porque están haciendo haitiano. Lo están haciendo haitiano, están abusando de ellos, están robando. Les roban los derechos laborales, les roban la seguridad social, con lo que pagan, con lo que pagarían en esa situación. Cinco empleados, con un empleado dominicano pagan cinco. Ya, estamos de acuerdo entonces. En eso estamos de acuerdo. Ahora, tú me dices a mí que el dominicano, por ejemplo, no prefería trabajar eso porque aquí pagan una miseria. No. Prefiero trabajar eso porque coyunturalmente aquí, por el tema de la migración masiva ilegal haitiana empresarial, que lo permite así, no lo van a trabajar porque ellos saben que ese trabajo vale 1,000 pesos y al haitiano le pagan 200 pesos y con 200 pesos ellos no viven. Ahora un haitiano que no tiene nada, de 0 a 200 lo coge, con eso sobrevive. Entonces aquí la solución es lastimosamente es unificar eso. Y tú tienes que marchar obligatoriamente del sector privado y obligar que el sector privado, que la finca, que el dueño de finca que tienen haitianos sembrando víveres y cosas, le paguen lo que vale ese trabajo a un haitiano. Cuando tú hagas eso, entonces aquí la cosa se va a equilibrar. Uh-huh. Porque por eso es que el dominicano no trabaja eso. Ahora, ya el desarrollo actual del día de hoy, no nos permite como República Dominicana mantener este nivel de vida Y este nivel de desarrollo en la construcción agrícola sin la mano de obra haitiana ya. ¿Por qué? Porque la mano de obra haitiana se especializó y es la que está copada en ese mercado. Si tú quitas de tajo la mano de obra haitiana, nosotros como país en vía de desarrollo, en el sector de construcción y agricultura, retrocedemos. Bueno, pero vamos a una decisión. Entonces vamos a ir a esas granjas, a esas constructoras. Y ¿cuántos haitianos ilegales hay aquí? Bueno, hay 100,000 haitianos. Todos están deslegalizados, todos tienen papeles, todos van a pagar impuestos y la frontera cerrada.
esto sea la solución. Porque no podemos estar el gobierno quejándose que los haitianos, que ilegales, que sé yo qué, pero son ellos mismos que lo dejan entrar. Claro. O sea, no, ¿de qué estamos pero recuerda la, y dando, pero y recuerda dando, y dando declaraciones el vocero, no, pero precisamente Homero, sí. Este es el gobierno que más haitianos Homero, ha deportado. Sí, no, Homero, oye, no. ¿Tú sabes lo que es eso? Homero está loco. Y el logro. Sí, está loco, óyeme. Mírame. Incluso recuerda aquí la controversial sentencia del tribunal con relación al tema, no me acuerdo la numeración, que a raíz de esa resolución, que fue por el caso de una joven dominico-haitiana, una joven dominicana, descendiente de haitiano, ella fue registrada irregularmente en el registro civil, porque era ilegal. Entonces la registraron, la mujer ya empezó a estudiar, sacó cédula, se la dieron con un registro, con un documento, parece que ya lo consiguió, no sé cómo consiguió su nacimiento. Hizo su estudio y todo, tiene cédula y todo. Ahora, en la digitalización de las oficialías, de la Junta Central Electoral y del Registro Civil, trasciende que el caso de ella fue registrado de manera irregular. ¡Pam! Ahí vienen y, por el debido proceso, ¿verdad? Por el protocolo procesal, le niegan la cédula. Ella sometió a la Junta, se fue a justicia, diciendo, pero usted no me puede dejarme quitarme mi nacionalidad y dejarme en el aire, yo soy dominicana. No, pero que usted fue irregular, pero yo tengo 25 años de edad viviendo aquí. Y soy dominicana, me crié como dominicana, tengo mi nacimiento como dominicana. No me diga, mira, lo que yo soy haitiana, que tengo que irme para un país que yo no conozco. ¿Qué hizo la justicia dominicana? Ella tiene razón. Devuélveme su documento y devuélveme sus papeles. Y nosotros no podemos maltratar y abusar de una joven por una ineficiencia del Estado. Oye, lo que está diciendo la justicia. Entonces, la situación de ella y todo el que esté como ella, por esta ordenanza tienen que resolverlo el Estado. Porque si están irregulares ellos en el registro civil, eso es culpa del Estado. Eso son ustedes que tienen que resolverlo. Y a raíz de esa sentencia, entonces, ¿qué hizo la Junta Central Electoral? Recopiló todos los inmigrantes que estaban en esa situación, que estaban en el registro civil de manera irregular, y le dio documentos. Ahora, de ahí en adelante, todo el que estuviera fuera está irregular en el país. ¿Qué pasó en la comunidad internacional? Empezaron a atacarnos. Que los dominicanos, que la República Dominicana empezó a quitarle la nacionalidad a haitianos. ¿Por qué? Porque la intención de ese momento era, vamos, lo que tú dijiste, ya lo que están aquí en esa condición, vamos a regularizarlo. Lo que merece, lo que ya están con papeles, cédula. Los que no, pero están en el registro civil, están aquí. Acuérdate que se le dio documento, visa de trabajo, ta. Se regularizó porque la idea era que a partir de ahí viniéramos organizados en el tema migratorio. Pero, ¿qué pasó a partir de ahí? La misma mierda que esto tiene de antaño. Siguieron llegando indocumentados, con visa machete, entrándolo ilegalmente en camiones para llenar este país de ilegales para trabajar la construcción. ¿Quiénes jodieron eso? Los mismos sectores empresariales y la misma corrupción que hay en la frontera. Bueno, señores, esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.